cuándo van a volver a la República Argentina, sea que esa vuelta sea en 3 días, en una semana o en 15 días, eso es fundamental. Y esa información hoy no la tienen. La segunda queja recurrente tiene que ver con, claro está, el trato que muchas veces reciben por parte de los consulados y la ausencia de conexión con los consulados muchas veces ha sido un tema recurrente. Y una cuestión que vamos a presentar en el Congreso, que ya lo hemos pedido, pero que en definitiva el gobierno hace oídos sordos y por lo tanto vamos a presentar el proyecto de ley en el Congreso de la Nación como ley, no ya como pedido o solicitud, para que en definitiva se elimine el impuesto del 30% a todos aquellos que llenaron el formulario COVID desde el 27 de marzo, que es desde la fecha en donde ustedes están varados en el país. Y además, que a aquellos que se les haya cobrado, en definitiva se les haga la devolución correspondiente, porque ustedes están pagando un impuesto a las compras en el exterior con un país que los está obligando a hacer compras en el exterior y no les da la oportunidad de regresar a la República Argentina. Hablo un poco por los 2.071 argentinos que se encuentran en México, pero también por los más de 12.000 varados en todo el mundo, ¿no? Porque hay situaciones que nos preocupan. Waldo justo recién decía de ponerle cara a los números, y me parece importante saber que, por ejemplo, acá hay un futuro abuelo que su nieto tiene que nacer en menos de 10 días y que probablemente no llegue a verlo. O, por ejemplo, una persona que, un argentino, que gentilmente y con responsabilidad, porque hace como más o menos 25 días antes de que se decrete la pandemia, tenía un principio de neumonía, decidió no subir al vuelo que tenía planeado, y está varado acá desde entonces, sin ningún tipo de respuesta del consulado ni de Aerolíneas Argentinas. Entonces digo, es importante, ¿no?, saber esto de que los argentinos y las argentinas que estamos varados afuera somos hijos, somos hermanos, somos amigos, de gente que sigue allá. Y me parece importante también resaltar, porque lo escuchamos ayer Alberto Fernández hablar mucho del problema de las fronteras, que es cierto que hay muchos países, o mejor dicho, pocos países, que tienen las fronteras completamente cerradas, como Filipinas y Tailandia, pero hay muchos países como Francia, España, India, que las fronteras, si bien están cerradas por gestiones diplomáticas, se puede salir. Entonces, no es real esta información de las fronteras son los que nos impiden traerlos, sino más bien quizás un poco la voluntad política de llevarnos de vuelta y de generar estos operativos para repatriarnos. Es cierto lo que decías, Luis, de que muchos de nosotros, o de los argentinos que ya pudieron regresar, yo sigo en Ciudad de México, tuvieron que pagar su vuelo y más de un vuelo. Tenemos casos de gente que desesperadamente le escribió a sus familiares para pedirle 50.000 pesos por cada pasaje y lo hicieron, digamos, en vaquita y le fueron prestando plata. Una persona con una enfermedad oncológica, por ejemplo, que pudo volver gracias a una ayuda, porque acá no estaba tampoco recibiendo su tratamiento. Entonces, digo, es importante interpelar no solo al gobierno, sino también a las aerolíneas. La TAM hoy sacó un vuelo desde Ciudad de México, desde Cancún, perdón, por suerte, y se fueron 220 argentinos, pero todavía acá quedan 2.000. Y en el mundo quedamos más de 12.000 argentinos que quieren volver. Entonces, me parece importante esto, ¿no? Y también importante, y por último con esto cierro, que sepan que en muchos países, muchos de los argentinos no tienen seguro de salud. Que continuamos del mismo modo que en el que estábamos. No tenemos ningún tipo de avance. Y sobre todo en el sentido de las ayudas, cada vez se hacen más urgentes. Y cada vez estamos en una situación que, está bien, nos podríamos ayudar entre nosotros, pero ya es como que es una carencia grande y la necesitamos con urgencia. Primero, como ya obviamente todos sabemos, un tema de que no sabemos cuánto tiempo vamos a estar, con lo cual no sabemos ni cómo manejar nuestra economía. Por supuesto que estamos en una economía de guerra, en la cual estamos fragmentando ya sea la comida, ya sea la bebida, ya sea para los que tienen que tomar medicamentos lo mismo. Entonces, es una situación desesperante ya por ese lado.
ya por ese lado. Y sobre todo, que cuando recibimos, por suerte o no, un feedback del consulado, es un disco rayado. Estamos trabajando, estamos. La verdad que yo desde mis años que trabajo en empresas, si yo le daba una respuesta de esa a mi jefe, a mí me echaban al otro día. Entonces, al menos, me parece que, miren chicos, vamos a hacer una reunión semanal, o vamos a hacer una cosa para... No, yo hablé esta semana con LATAM, con Etiopía, con XX, y me dijeron esto y esto y esto. Tenemos que esperar una semana más. Ni siquiera tenemos un feedback de ese lado, y tampoco ve un poco de predisposición para poder hacerlo. Porque por lo menos también una cara visible y que se presente en el lugar donde nosotros estamos, para nosotros es muchísimo, al margen de tener un feedback o no. Para mí dar la cara es lo que más grande que podemos tener. Y lamentablemente yo lo he consultado, y en este consulado se da la paradoja o no de que el embajador es factor de riesgo porque es un señor mayor, que me parece perfecto que esté aislado. Pero por lo menos una videoconferencia como la que estamos haciendo nosotros, o alguna cosa simple, no me parece tan, tan complejo resolver las situaciones. Entonces, eso es... Son 60, ¿no? Ustedes 60 están... Mira, 70, redondeamos 70, sí. Pero cada día, viste, como te decía, aparece alguno más, ahora aparecieron unos en Port Elizabeth, entonces se va moviendo la situación. Pero alrededor de ese número, sí. Acá somos 6 chicos viviendo juntos para compartir los gastos. En Japón hay, según los números de la embajada, 150 personas, pero en contacto estamos 80. A nosotros, desde el primer día que habló Alberto Fernández, nos limitaron el ingreso, nos lo hicieron muy dificultoso porque estamos bastante lejos, necesitamos escalas, y estamos 12 horas por delante de todo el mundo, pero 12 horas atrasados en lo que sería las noticias. Nos despertábamos y era todo un caos, no sabíamos qué hacer, para dónde disparar, cómo poder llegar. Y los números que dan, de entraron 155.000 personas, no nos cierran. Nosotros vimos desde el primer día intentando volver y fue bastante dificultoso. Yo creo que a mucha gente le pasó lo mismo, si no, no estaríamos acá, porque ninguno es alguien que se relajó, que siguió de vacaciones, como muchos dicen, sino que realmente fue día a día lucha. Acá hay gente que tiene más de 1 o 2 pasajes, se repiten las historias, todos tenemos, hay gente que con familias enteras, que tienen mucho gasto, y día a día se le dificulta más estar acá, porque acá, bueno, Tokio es uno de los países más caros, o las ciudades más caras del mundo, y todos nos tuvimos que limitar a estar en Tokio porque es lo más cerca de aeropuertos, es lo más cerca de la embajada, y nos fuimos arreglando para poder estar acá. Sí, queremos aclarar también que desde la embajada siempre estuvieron en contacto con nosotros. Un segundito que busco el nombre. Alan Berau, el embajador. El canciller, el cónsul Carlos Salfaro. Nos recibieron las veces que tuvieron que recibirnos en persona. Lo que sí, no, sin respuestas. La realidad es que las embajadas, yo no sé cómo serán las de los demás, países, de los más varados, pero acá básicamente están pintados. Piden cosas, no se la dan. La gente que estuvo en Japón y que pudo volver a Argentina, pocos. Los consejos que te dan de la embajada es quédate en Japón, pero a su vez también lo que nos dicen desde la embajada es a Japón no va a llegar nadie a buscarlos, y lo más cercano, México, Estados Unidos, pero no se vayan. Dicen, no se vayan. Pero no recibimos respuestas realmente que nos den esperanza de poder volver en algún momento. La embajada brilla por la ausencia, realmente es así. No tenemos ningún tipo de novedad desde la última videollamada que hicimos con vos, pero sí voy a contar un poquito el panorama para que quienes no saben estén al tanto. Hoy en día somos 110 argentinos que queremos volver. Cada día se suma alguien más, porque bueno, saben del grupo que tenemos y que no estaba enterado. La situación es, hay diversos casos, pero casi todos se pueden clasificar en 3, que son los turistas que vinieron,
Por otro lado, gente que venía a tramitar una work and holiday y que no lo pudo hacer obviamente por todo el tema de la pandemia, y que realmente es un sacrificio enorme que hacen esas personas. ¿Por qué? Porque hay que invertir, si se quiere, para poder venir hasta acá y poder cumplir sueños que realmente les quedaron truncados porque no pudieron hacer nada, y están pasándola muy mal porque no tienen ningún tipo de recurso mayor al que traían, y por ende no saben cómo mantenerse. Y estamos, como mi caso, que hace un año llegamos con la visa, con el mismo visado, y que estamos próximos al vencimiento, por lo cual tenemos que regresar. Es más, hay otras personas que ya tienen la visa expirada, y obviamente también tienen el mismo problema, que ya sería legal. Pero todas las situaciones convergemos en el mismo problema, que es el económico, ya que a todos se nos terminan los ahorros no son eternos, y lo que más bronca nos da es el tema de la incertidumbre, de no saber cuándo al menos mentalizarse, programarse y decir, este día tenemos vuelo. Realmente no sabemos hasta cuándo podemos estirar los recursos que tenemos, y por eso necesitamos que la embajada, cancillería o quien sea pueda brindarnos un plan, un operativo de vuelos especiales, realmente como lo dijeron, pero con fecha, con destino, y que en base a eso podamos organizarnos. A muchos se nos termina el contrato de alquiler ahora a fin de abril, y realmente no sabemos qué vamos a hacer, porque todos los contratos acá, por lo menos, son a largo plazo. No podemos hacer un contrato a largo plazo si nos estamos próximos a ir. Por ende, si pagamos por día, es mucho más caro, ya que Dinamarca en sí es uno de los países más caros de Europa. Entonces estamos especulación tras especulación, no sabemos realmente qué hacer. Hay un caso de una chica que está embarazada y que obviamente todo esto no juega a favor. Un chico que fue recientemente operado de la rodilla, una señora con asma. Hay de todo tipo de casos, pero todos estamos con la incertidumbre, por lo mismo que la embajada no responde, siempre pegue con taller, y mañana justamente vamos a ir nuevamente a ver si tenemos alguna respuesta, y queremos brindarle propuestas porque tenemos conocimiento que el 2 de mayo sale un avión de Copenhague a Ezeiza. Queremos plantearle si es posible justamente tramitar, negociar, entre comillas, con el gobierno argentino. Y de hecho sabemos que el Ministerio de Salud es quien tiene la última palabra, y queremos decirle que todos estamos en excelente estado de salud, dispuestos a cumplir la cuarentena en Argentina. De hecho la estamos cumpliendo acá en Dinamarca, que no es obligatoria. Entonces creemos que no hay excusas, solo falta predisposición para autorizar.